Son canas. Pero ¿qué carrito vamos a ir, Joseph? Este. ¿Y no hay uno más grande? Pero como el camión de la foto. No, es que para ir algo más así como los camiones que se miran en la foto. No, eso lo es. Eso lo es. No lo veo. No lo sé. Ya vio un 4x4 como. No, pero es que hay unos que salen en la foto, ¿verdad? Que son camiones, como el lino. Como el lino. También a mí, pero. Pero está bonito. No sé si. Preguntemos, pues. Preguntemos. Vamos, pues. Agarren. Pues. Agarre, que ya probé. Espérenme. Este es como con champán. No frutal. Merengue. Muy dulce. Está rico. ¿Y ahí qué pasa? Pero esta no es agua. No. Pero está bien rica, bien diferente. Josué también. Está bien rica, ¿va? Sí, está buena. Se parece a una soda, no me acuerdo cuál. Sí, se parece a algo. Sí. Mm. ¿Quieres probar? ¿Otra vez? No parece Sprite. No, definitivamente sí parece lo que no. Pero ya había venido tú. Ah, alcohol, decís vos. No, ah. No. Vos que tenés experiencia en esto, no, vos sabrás lo que sabes. No es alcohólica. Buscada de anónimo. Que está amargo. La Esmirno, decís que sabes. La manguita esa. La Esmirno. No, la Esmirno. ¿Estamos ready? No sé cómo saben. ¿Bajo qué? ¿Qué significa bajo pena? Ah, bueno, probado, pues. No. Bajo pena de suspensión. Escuché. Prohibido conducir bajo los efectos de los... Está bien rica, ¿verdad? Como amarguita. Como spray, pero... Como spray. Más suave, menos soda. Mira, lo que pasa es que hay una pequeña disconformidad. ¿Por qué era acá? Por los camiones que salen en las imágenes. Unos... Esa fue la emoción de nosotros de montarnos en los camiones. De eso no hay hoy. De eso no hay. Yo, pero que están con estos puntos. Oh, están arriba. Pero ellos normalmente dejan y bajan a buscar. Pero ¿y por qué no bajan? Grande el grupo. Ah, tiene que esperar el grupo. Vinimos con esa idea de montarnos en los camiones. ¿Y cómo es? ¿Pues ¿Qué tiempo tenemos que abrir? ¿Podemos esperar? ¿Podemos esperar? Porque va a venir bajando uno, pero busca que es grande. Ah, sí. Espérenme, no sé. Es que no es cuestión de no caber. Es la experiencia, pero con el otro. Ajá, eso, men. Ay, ustedes no saben, men. La aventura, esto, ve, camiones grandes, mire esto, ve, camiones abiertos, donde cabemos todos y más. Queremos por lo menos subir con ellos, aunque bajemos. Ajá, eso, mero, ve, que son así, camiones. Eso. Pero si nosotros también estamos pagando. Que no pidimos eso. Tampoco preguntaron. Tampoco preguntaron. Para, mire, es camión, ve. Es un safari, bien. Ajá, tipo safari. Pero ahí es para gente de grupos grandes, ¿no? ¿Para qué? Para grupos grandes, ¿no? No. O sea, sí, nosotros somos grupos no grandes. Pero mire, ve, pero ahí no tienen tanta vista. Nosotros tenemos vista aquí. Que monte otro de aquello aquí. Es que nos van a meter a otras personas. Pero mire, ve, en el grande no llevamos tanta vista como en el pequeño. Está bien, vamos, es que allá vamos a ir con gringos y... Ahora vamos en el camión, porque la idea era del camión. Sí, pero... Pero es que... Tranquilo, qué rico, es que eso no tiene que ver. Que grabemos mejor. Lo que pasa es que se incomodan los gringos. Mire, y aquí tenemos más vista que en el grande, cama. Sí, mejor aquí, don Johnny, siempre vamos gritando nosotros. Sí, privado, va, solo para nosotros. Sí, vamos, escuchen. Lo esperamos porque eso, ellos bajan, pueden bajar. Ve rápido. Sí. Ya podemos esperar también. Pero sí, para no ir con ellos porque lo podemos incomodar. Sí, van muchos gringos. Y... Pero entonces dígale antes que lo vayan a pasar para acá. Entonces, no, ¿a quién lo vamos a ir? Ya me están haciendo pedalear. Tenemos más pista y hasta podemos ir haciendo relajo. No, sí, es verdad. Mi idea era el camión. Sí, también. Entonces ahora me están haciendo pedalear. También la mía, pero es que ahí iríamos con gringos. Sí, y sí, más que estamos, no le gusta que lo graben. Estamos mejor cómodos solo nosotros. Y así podemos hacer el relajo. El relajo, ¿no? Hable uno solo, pues miren, vaya, las opciones son, pero ya dijeron que quién es este, ¿verdad? Pero no, porque la opción, como decía yo, era que subieran a ellos y luego bajaran por nosotros en el camión. Pero más tiempo. El tiempo no le va a dar por la hora. ¿A qué hora cierra?
¿A qué hora cierra? No lo puedes dejar y volver a pegar. ¿A qué hora cierra? Pregúntale. No dice acá. No, porque aquel mire. A partir entrada por persona. Y ya no hay mucho tiempo. Vamos, yo sé, ni modo. Tal vez bajamos uno de esos. Dígale que tal vez la bajada que sea uno de esos. Vente para acá. Esa es mi verdadera cara de decepción. ¿Cuál es? Ah, por la multa, Es que si todavía la multa tiene que ser así, ¿verdad? No, multa, no. No se preocupe, enano se la va a pagar. Porque por culpa de enano fue que usted le metió la pata. Chama, yo me estaba dormida como un bebé. Pero, míreme, o sea que se venía cuidando tanto, tanto, solo para que... ¿Para quién? Por culpa de enano. Yo venía como... Mira, no te sientas decepcionado. Por culpa de enano. Vamos, espérame, que... ¿Cómo no? Pero está decepcionado, Joseph. ¿A dónde se está acá, pues? En cualquier de dos esquinas. Hay que entrar. Para agalarme. Sí, pero con la cabeza puedo agarrar. Y vos con la tuya. Yo por lo menos tengo una buena. Ah, vos también va. Mire, se pelan también. Adrenalina. Usted las dos tiene buena, solo que lleva una ocupada. Ah, ocupada es. Me dijo de mala manera. Queremos rápido. Como reto, o sea, le quise huevar y no pude, pues eso sería. Sentate, Joseph, sentate, llévate la vez y las piernas. Lo que iba a decir es que él se quería ir allí por decepción, como va decepcionado que matar a su tranquilo, no te voy a decir. No sé por qué, pero esto me encanta. Ya está entre nosotros que andamos hasta poquito, hay muchos mercaderos cuando hablamos todos. Cabal, porque ahí en ese ratito que uno decía, vamos otro que no, y que sí, que no, que no sé qué. Buena, qué feo, escuchaba. Pero qué emoción, ese momento de chicos. ¡Dele más rápido! Para ese hospital, va. Sí. A la aventura del hospital. De los pelos te iba a hacer borrachón. Ya le dolió. Chicos, tú no te lo gastando 6,000. Tranquilo, ya sé. Tranquilo, es un camión. Está bonito. Ya sé. Tranquilo, papi, tranquilo. Tranquilo, papi. Tranquilo. Mira, allá. Es ¿sabes a quién se parece? Yo sé. A la que sale en la película que te gustó a vos del viento y el agua de Netflix. Oh, cierto, el negrito aquel. ¿Cómo se llama? The Wind. Allá en El Salvador, cuando la persona se desespera, le dan un beso, ¿verdad? Sí. Todo, ven. No me digas que ya se le perdió el iPhone 13. ¡Yeah! Para que. Le voy cuidando el teléfono a esta niña. Ah, vos lo vas cuidando a ella. Yo pensé que la había perdido, a decir yo, para que sientan lo que yo sentí. Sí, ya estaba afligida. Ya estaba afligida. No, ya se ha perdido. No, ya decirle que no se ha perdido. A la gente le escucha chido cuando dice lo que yo le dije en el aeropuerto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo va decepcionado, va? Allá en El Salvador le dan un beso, yo decepcionado. Cualquiera. Pero ¿de dónde es eso? Va asustado, por eso que va así, porque va asustado. Mire, pues. Ni habla, está mudo, quedó igual que yo. Está bien. Está diciendo que está mudo igual que él. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó con Josh? ¿Qué pasó con Josh? ¿Qué pasó con Josh? Contemplando.
Jocelyn, a Jocelyn. Ah, el paisaje. Ah, ok. ¡Ay, un barranco! ¡Viva, viva! ¡Qué bonito! ¡My God! ¡Qué bonito! ¡Enfoque, enfoque, enfoque, enfoque! ¡Que la vieja le dijo! ¡Ay, no, me cama! ¡Lindula! Porque así, no, cama. Mira, pues. Así. No, no, cama. Uno, por lo menos, el de uno, por lo menos. Vaya, pues espérame. Parada, chulo. Dólate bien. Ey, don Johnny. Uy, sí. Cama, bien tímido. No puedo, no puedo. Cámara. Tome. Sí. Bien raro. Uy, qué feo su cara, cama. Porque no viene. Soy tímido cuando tengo la cámara. Así va en el teleférico con el botoncito así. Es que es como dijo Joseph, yo soy humilde. Pero, miren las vacas donde andan allá. En la mera punta. Ahora le jolo porque estoy aquí. En la mera puntita. ¡Dale más duro! ¡Rápido! ¡No! ¡Dale duro, duro! ¡Saca la furia que lleva para dentro, chico! Si hubiera salido de piscina y hubiera venido para allá. ¡Y allá, Anet! ¡Dale! Busca una cabeza ahí parada, men, qué chido. ¡Dale, duro! ¡No, Dios mío! ¿Para qué le creo que es duro, pues? ¡No, no, no!